Hola, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Hoy tengo aquí en el canal a Jorge García, con quien llevaba muchísimo tiempo queriendo hablar. Este es un programa muy especial para mí. Algunos recordaréis que en el podcast de La Pizarra de Doc hace unos años le dedicamos al libro El origen del deporte femenino en España una pequeña sección en la que destacamos algunos episodios del libro y hoy vamos a poder hablar con el autor. Antes de nada, gracias Jorge por estar hoy aquí, por sacar este rato para hablar de las pioneras del deporte español. Gracias, Álvaro, a ti. Lo primero, aunque no sea una pregunta original, ¿por qué te metes en este proyecto tan, tan enorme? Bueno, pues sobre todo por la falta de libros y de artículos y todo el tema de la mujer en el deporte en los años 20 y 30, digamos, en el origen del deporte en España. Cuando yo me pongo a hacer esto, estamos hablando del año 2011-2012, es cuando a mí me viene la primera idea. Empiezo en la universidad, estaba en el último año de la carrera de historia, y bueno, hice un pequeño trabajito. Ese pequeño trabajo, pues la verdad es que caló muy bien entre el profesorado, y a raíz de ahí, una vez que pues ya tuve más tiempo, decidí investigar más a fondo, buscar o poner en valor todo aquello que todavía no existía, que no se había investigado, y al final pues fueron 3 años de trabajo, sobre todo de investigación, de prensa, de buscar fuentes primarias, y hasta que pues saqué todo a la luz, y bueno, al final esos 3 años de investigación dieron con un libro que creo que ha calado y que después de 6, 7 años desde que salió, pues yo creo que todavía sigue teniendo esa vigencia y que todo el mundo al final que quiere saber algo de las pioneras del deporte siempre recurre a él, y para mí pues es un verdadero placer. 3 años de trabajo, qué barbaridad. Mi pena documentalista, te lo comentaba antes, quedó en shock ante el pedazo de trabajo que hiciste. Cuéntanos un poco ese proceso de investigación y de documentación, porque me imagino que serán hemerotecas, archivos, pero no creo que todo haya sido hola, soy Jorge, vengo a escarbar. La verdad es que, bueno, la verdad fue muy complicado porque, sobre todo al principio, no sabía por dónde empezar, no sabía dónde buscar, no había nada. El problema es que no había, apenas había artículos. Yo llegué a iniciar el estudio y empecé con 3 artículos que se habían hecho, muy poquitos, muy breves. Alzaba una pequeña biografía de Lili Álvarez. Recuerdo que también había un par de artículos sobre un poco las pioneras en Madrid, pero hablaban de 6, 8 mujeres, o sea, nada en comparación con lo que luego fue saliendo, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros nombres? Perdona que te corte. ¿Esos primeros nombres? ¿Los primeros nombres de las mujeres? Sí. Pues mira, hablaban en algunos casos, aparte de Lili Álvarez, hablaban de las mujeres, por ejemplo, Margot Moles y Aurora Villa. Se había escrito un poquito, muy poco,
porque estaba en el instituto escuela, se había hablado, pero también bastante poco, sobre esta mujer, ¿cómo se llama? Esta mujer de Cataluña, la que escribieron, tenía una pequeña novela, recuérdame, espera que a ver si me acuerdo. Bueno, no te preocupes. Era Ana María Martínez Agui, sí. Sobre ella se escribió un poquito, también tenía una pequeña novela, pero ya te digo que eran escritos muy breves, con pocos datos, más basados en leyendas y en escritos y esa y en no era muy fiable, ¿sabes? Yo una vez que luego me puse a buscar y que luego lo contrastas con la prensa del momento, con las fichas federativas, no tenían tampoco mucho que ver. Estaban bastante edulcorados, ¿no? Por el paso del tiempo. Entonces, ya te digo que fueron 3 años de investigación durísima, de buscar todos los periódicos de toda esa época. Periódicos no solo uno, sino tanto de Madrid, Barcelona, Sevilla, nacionales, todo tipo de prensa. Después, el siguiente trabajo fue el de hemerotecas y fototecas, porque no había documentación, apenas había fotografías, entonces ahí sí que es verdad que hubo que escarbar muchísimo. Y cuando ya tuve toda la prensa, todas las fotografías y ya tenía más o menos una guía con lo que empezar, pues ya sí, ya hubo que llamar a las puertas, llamar a familiares, buscar ya también pequeñas historias que me contaran hijas y nietas y nietos de aquellas deportistas. Y bueno, pues eso, el último año fue complicado porque fue ya ir juntando todas esas historias y al final Ir entrelazando todos hilando, esos mundos. Y ese año fue el más complicado. Una vez que ya pones todo encima de la mesa y quieres pues fabricar algo consistente y algo que la gente al final cuando lo lea, pues las historias le encanten y vean esa verosimilitud que tiene. claro, porque una vez ya conoces a esa deportista olvidada, dar con la familia también tiene que ser complicado. Pues sí, complicadísimo. La mayoría de las veces llego a través de esquelas. Es la Vaya. manera más fácil. Entonces, buscando en esquelas de las muertes de esos deportistas, acabas encontrando hijos, sobrinos Investigación y pura y dura. investigación pues complicada. Y luego también es verdad que necesitas que haya apellidos raros. O sea, hay muchas veces que ha habido deportistas con nombres muy comunes, que ha sido muy difícil localizarlas o prácticamente imposible. Luego también en otros casos es verdad que como muchos deportistas hicieron lazo y hicieron unión muy grande entre ellas, es verdad que luego los hijos o nietos han seguido teniendo relación entre ellos. Entonces, buscando un deportista o un familiar deportista me han llevado a contactos con otros dos, tres, de esos dos o tres me abren abanico a otro lado y bueno. Por esa parte estuvo muy bien. Ya te digo, el último año fue mucho tú a tú. Incluso tuve el placer de entrevistar varias veces a la niña del gancho, a Encarna Hernández, y ella también aportó muchísimo porque todavía tenía muchos recuerdos de la época, y también me facilitó pues, el acceso a mucha documentación. Sí. Voy a dejar el enlace para el que quiera echarle un vistazo y comprar el ebook, porque te tengo que preguntar por el proceso de publicación, porque una cosa es escribirlo y otra es sacarlo a la luz. ¿Cómo es ese proceso? El proceso fue muy complicado, de hecho yo ahí tuve que arriesgar bastante porque una vez que yo tuve el libro, tuve el proyecto, lo llevé al Consejo Superior de Deportes y lo llevé a todos los periódicos de tirada nacional. Y es verdad que todo el mundo te lo agradecía, todo el mundo estaba encantado, pero las Pero editoriales a la hora de publicar no le veían salida económica porque, bueno, los que conocen el libro, los que lo han visto, es un libro de 1.000 páginas, 1.000 páginas en formato A4, a o sea, cuatro. que tiene más de 2.000 fotografías, 1.000 folios. Es un libro muy caro de editar, es un libro muy difícil de vender, porque al final es un libro de, pues eso, de coleccionista, un libro de investigación, de hemeroteca universitaria.
y fue muy complicado. Entonces, al final tuve que autoeditarlo y tuve la gran suerte, eso sí, de tener el apoyo del Consejo Superior de Deportes, de periódicos como El Marca, que también le dieron bastante difusión y pude sacar dos ediciones que para lo que es el ensayo, el trabajo y el valor que tenía ese libro, pues estuvieron bastante bien. Yo estoy muy contento de tener mi ejemplar en casa, así que desde aquí animo a todo el mundo a que el PDF o el ebook, mejor dicho, pues que lo adquiera porque no se va a arrepentir para nada. Por un lado, estabas diciendo es descubrir nombres y por otro, registros, resultados, marcas de deportistas. ¿Hay alguna que se resistiera especialmente? ¿Algún nombre o algún dato? No, nombres y datos no, porque eso fue, digamos, lo más fácil, porque al final siempre tienes todos los datos de la prensa, bastante fiable, porque siempre estaba contrastado, siempre con yo casi todos los registros he intentado que tener al menos tres periódicos que confrontaran. Y si solo tenía local, pues sí que es verdad que lo he puesto, lo he anotado y queda ahí algunas veces en duda, ¿no? Pero por ese lado, no. Lo más difícil tal vez muchas veces ha sido en las historias, en cómo han llegado esas mujeres a tener esos registros, porque al no hablar con ellas, al no tener contacto con muchas, pues es difícil saber si lo que publicaba la prensa, si las entrevistas que le hacían eran verídicas al 100% o estaban, ya te digo, estaban un poquito retocadas por el momento, por el boom y todo eso. Pero bueno, en definitiva, al final, la gente se tiene que quedar con todo lo que generó la mujer en los años 20 y 30, con todo lo que consiguió, que pasó de estar recluida en el hogar, pues a ser una figura clave en la sociedad, a conquistar el espacio público, que no, que hasta entonces era imposible y era impensable, a llenar estadios, porque en deportes como el hockey, como la natación, llegaron a tener 3.000 y 4.000 espectadores solo para verlas a ellas. Entonces, lo que lograron, eso ahí está la prensa que lo demuestra, están las fotografías y fue una verdadera maravilla y un auténtico progreso para la mujer española. Te pregunto lo mismo antes de pasar ya a lo que sería el grueso y todo el contexto, que es muy, muy interesante, muy importante. Seguro que nos vas a alumbrar en muchas cosas. Te pregunto por las joyas fotográficas. ¿Alguna pelea que se pueda contar por conseguir alguna imagen? ¿O ha sido también Ha sido sencillo? difícil. Las imágenes son muy difíciles porque la mayoría de archivos tienen un precio muy, muy, muy elevado. Muy elevado a la hora de poder conseguirlas para poder publicarlas. Es verdad que están ahí, que las puedes consultar, pero luego a la hora de publicarlas me han pedido cantidades considerables. Recuerdo en la agencia EFE, por ejemplo, estaban carísimas. En algunos archivos me han llegado a pedir 300 euros por fotografía ¡Qué para barbaridad! publicar. Entonces, eso te limita mucho a la hora de sacar todo lo que yo quería. Pero bueno, he tenido la gran ventaja de que muchísimas fotografías estaban en prensa, muchísimos periódicos estaban, por decirlo así, habían finalizado su época con la Guerra Civil. Entonces, eso a día de hoy te permite publicarlas, te permite que toda la gente las vea, las conozca. Y esa fue mi gran suerte, encontrar muchísimas fotografías muy bonitas, muy buenas, reflejaban muy bien a la mujer española de los años 30, en prensa y poderla publicar. Claro, incluso ilustraciones, recuerdo ilustraciones muy, Sí, muy muchas chulas y ilustraciones muy hay. buenas, sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o qué has descubierto que no esperabas dentro de esta invisibilización de la mujer deportista? Pues lo que no me esperaba era, en muchísimos casos, que las familias, incluso hijos, hijas, desconocían lo que habían hecho sus madres. Ostras. Es una cosa sorprendente. Cuando he tenido entrevistas con algunos familiares, desconocían totalmente. Incluso tenían cajones llenos de medallas, de trofeos, de ropa, periódicos que no sabían ni siquiera de qué eran. Y cuando los han desempolvado, porque hablando les he preguntado, han investigado un poquito más en su vida. Y mujeres que habían sido portada del mismísimo Marca y que en su casa nunca se habló.
Nunca se habló de que habían sido primeras figuras del deporte español. Para que veas el cambio que hubo de los años 30 a los 40, entonces se dejó de contar muchas historias. O sea, para ti tuvo que ser una sensación muy plena, ser tú el Claro. que... Para mí, una de las cosas más bonitas es que ahora, por suerte, varios años después de la publicación del libro y bueno, a raíz de que pues, programas como el tuyo o como muchísimas entrevistas que me han hecho, a raíz de la publicación del libro, se les están haciendo muchos homenajes, se les están poniendo Qué nombres bien. a calles, a pabellones, se les está haciendo premios, como es el premio Lili Álvarez que salió a colación del libro mío. Entonces, es verdad que eso como historiador, pues es lo que más orgulloso te hace sentir. ¿Cómo son esas competiciones previas al despegue del deporte femenino? Bueno, las competiciones que hay, por enfocarlo, digamos, como en el origen del deporte español, lo vamos a situar entre los años 10 y 20. Y son competiciones que no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Eran más bien reuniones sociales, agrupaciones de mujeres de la clase alta, pues que se juntaban para hacer vida social, a veces para hacer reuniones, rifas, apoyos a personas más necesitadas. Y eran, digamos, pues reuniones de tenis, alguna reunión de hockey hubo, comenzaron los primeros campeonatos, por decirlo de alguna manera, de tanto de esquí como de natación. Pero no eran competiciones regladas como las conocemos hoy. No eran campeonatos serios ni nada. Era más bien, pues eso, jornadas en las que se juntaban gentes de la clase alta y se reunían. Entonces, la primera avanzadilla de mujeres, las que pusieron en valor fueron la clase acomodada. Sí. En España, igual que en el resto de Centro Europa, el deporte lo tenemos que enfocar siempre desde la clase alta. Fueron ellas las que accedieron, sobre todo las mujeres de la monarquía, fueron ellas las que se introdujeron en el deporte, las que empezaron, porque también es algo lógico, o sea, una mujer de trabajadora no podía acceder a un club elitista, no podía acceder a un club de tenis, no Tampoco podía tendría acceder a tiempo. un... no tenía tiempo. Entonces, todas esas conquistas que consiguen las mujeres de la clase alta, es verdad que la burguesía en los años 20 intenta imitarla, intenta seguir ese mismo patrón y esa idea, intenta meterse en ese elitismo, entonces lo hace a través del deporte. Y son las mujeres de la clase burguesa las que de verdad tienen el boom, empiezan a desarrollar los primeros clubes algunos ya solo femeninos. Y si no son femeninos, empiezan a hacer secciones dentro de los clubes masculinos. Y la mujer de la burguesía, tanto en Madrid como en Barcelona, en los años 20 da un salto ya espectacular. Y ya sí, ya en los años 30, que la mujer ha conseguido pues, muchísimos beneficios, hay muchísimas menos horas de trabajo, gracias se han conseguido a las huelgas, se consiguió reducir las horas de trabajo, tener más tiempo libre, el acceso a los clubes. Todo eso se fue consiguiendo en 10, 12 años y eso permitió que muchísimas mujeres, incluso de la clase trabajadora, pudieran acceder tanto a los deportes, un poquito más minoritarios o menos elitistas. Pero bueno, al final, entre todas, primero las de la clase alta y después las de la clase trabajadora, consiguieron pues lo impensable, 10, 15 años atrás. Me recordaba mucho lo que estabas contando a ese inicio entre, o esa guerra que había entre el amateurismo y el profesionalismo, que a fin de Sí. cuentas la clase burguesa era la que quería que únicamente fuera amateur el deporte, ¿no? Está claro que en el mundo femenino tenemos que enfocar siempre el deporte, tanto al principio, como hemos dicho, con las reuniones sociales, como en los años 30, cuando ya hubo cientos, bueno, o miles de competiciones de todo tipo de deportes. Hablamos de más de 40 deportes. De más de 40 especialidades, pero siempre mirándolo desde el punto de vista amateur, salvo las raquetistas, las jugadoras de frontón, que eran las únicas profesionales que tenía nuestro deporte. Pero el resto, todas amateur y todas lo hacían por amor al deporte,
porque era una nueva manera de enfocar la vida, una nueva manera de entrar en la sociedad, de salir a la calle, de conseguir, de disfrutar al final del tiempo libre. ¿Qué deportes practicaban más nuestras abuelas y bisabuelas? ¿Cuáles eran los más? Los más practicados, yo creo que llegaron a ser el hockey. Hockey fue muy practicado. El atletismo en la parte media, en los años 30, 33, 34, 35, tuvo también muchísimo tirón el esquí, aunque no lo parezca, pero el esquí tuvo mucho tirón, luego fue, es verdad que fue bajando, y la natación en los años 30, hubo un Cierto. boom absoluto. Ten en cuenta que en los años 20 no había piscinas, o sea, las mujeres que querían nadar tenían que hacerlo bien en las dársenas en el mar o en los ríos, que no estaban en condiciones, porque claro, había que irse hasta las zonas de montaña, había que hacer las competiciones de una manera un poquito complicada, ¿no? Pero en los años 30, una vez que se empiezan a construir las piscinas, la mujer accede a la natación de una manera, pues, exagerada. Algo, hubo también bastante ciclismo. Un poquito de balonmano, un poquito de fútbol, tenis, Tenis, y claro. ya te digo, casi todos los deportes, casi todos, por no decirte todos, llegaron a ser practicados por las mujeres españolas de los años 30. Has dicho el primero el hockey y explicaría también por qué a día de hoy nos va tan bien en el hockey femenino, que tenemos tradición Pues y. mira, el equipo español, de hecho, la primera selección española que ha existido en la historia, en categoría femenina, así fue la que se creó un equipo brutal, un equipo, una calidad, bueno, fuera de toda duda, y llegaron a ir al preolímpico del año 36, quedaron terceras en el preolímpico y tenían muchas esperanzas de ganar la primera medalla olímpica para el deporte español. Lo que pasa es que llegó la guerra y no pudieron competir. Pero vamos, el equipo de hockey seguramente en el 36 hubiera conseguido metal, sí. Qué bueno. Nos dice Enrique Quesada en el chat, un saludo Enrique. Los deportes de montaña en general tuvieron presencia femenina. Dice, al ser actividades que se hacían en grupitos, solían ser patrullas mixtas. Pues mira, gracias por él. Sí, la montaña tuvo muchísima afición y muchísima participación femenina. Hubo competiciones de esquí, hubo competiciones de esquí mixto, que se hacían, eso es lo que se llamaban las patrullas, que competían dos hombres y una mujer. Ahí hubo grandes competiciones, sobre todo en la Sierra de Madrid. Hubo muchísimas carreras de montaña, hubo también escaladoras, sobre todo en el País Vasco, hubo grandes escaladoras. Muchísimas que subieron, bueno, muchísimas montañas del País Vasco. Y hubo senderismo. El senderismo que también se practicaba en montaña. Ya te digo que también podemos meter dentro de la montaña, porque entonces se hacía, aparte del esquí, la natación, como te he dicho, porque muchísimas veces, de hecho, en Peñalara se hacía una carrera en la laguna, súper famosa, de la portada de LAS. O sea que era digamos, la carrera esperada del año, y se nadaba allí, en la laguna de Peñalara. Y te pregunto ahora al revés, ¿cuáles eran los más vetados para las mujeres? Vetados ninguno, porque es verdad que tuvieron la gran suerte de que fueron unos años muy liberales, fueron unos años que hubo muchas conquistas. Es verdad que al principio sufrieron, al principio no todo fueron facilidades y desde la prensa también se le criticó mucho. Pero salieron adelante porque eran unas luchadoras y porque todo lo que tenían por delante se lo llevaban. Pero sí que tuvieron algunos problemas o unos inicios difíciles en el fútbol. Les costó muchísimo entrar, por ejemplo, a las mujeres que empezaron a jugar los primeros partidos en 1914, les costó mucho. De hecho, el fútbol entre el 14 y finales de los años 20 apenas existió en el ámbito femenino. El boxeo que se practicó en los años 30, la lucha también se practicó en los años 30, también tuvieron ahí unas pequeñas dificultades hasta que lograron, pues, que la gente lo visibilizara como algo normal. Pero podría decirte que en los inicios también tuvo mucha dificultad el ciclismo. El ciclismo estaba muy mal visto. Muy mal visto en los años 10, estaba muy mal.
Es verdad que luego poco a poco alguna ciclista fue metiéndose entre los circuitos, en el circuito masculino, lo hizo muy bien. Ya en los años finales, los años 20 y 30, empezaron las primeras carreras femeninas y una vez terminada la guerra fue uno de los deportes más peor vistos, bueno, tan peor visto que se prohibió su práctica que... Ya digo, aparte del fútbol, el ciclismo fue uno de los más perseguidos. Te preguntaba también, estuvimos hace unos directos hablando por encima del famoso higienismo, porque nos explicarás un poco qué consistía esto del higienismo. Bueno, era más bien prácticas físicas que estaban enfocadas a que las mujeres, pues, digamos, se formaran como buenas madres. No estaba enfocado como para prepararlas físicamente para mejorar en la competición, sino era un enfoque más tendente a ser buenas madres, a tener hijos sanos, y era un poco... Se intentaba también evitar lo que llamaban la masculinización, que al final no es otra cosa que la mujer una vez que si entrena, pues es normal que los músculos crezcan, que sea... una mujer más robusta, más fuerte, y era, se intentaba evitar todo eso. Intentaba que, pues bueno, la mujer tuviera al final una línea, un modelo a seguir, y que simplemente se formara para ser una buena madre, simplemente eso. Tuvo mucho tirón, tuvo mucho seguimiento en los años 20, hubo una corriente médica muy importante que lo defendía, y costó muchísimo aceptar a las mujeres que se salían de esa línea y que se formaban o que se desarrollaban mucho más porque se especializaban en algún deporte. Enrique Quesada nos da un nombre en ciclismo, dice que destacó en los inicios Josefina Valladolid. Nos Valladolid. da el apunte. Faustina Valladolid. Vale, Tina perfecto. Valladolid. De hecho, mira, te lo digo, Sí. es una de las mujeres que a día de hoy, por suerte, se le ha dedicado también una instalación deportiva en Madrid y bueno, pues poco a poco hay mujeres que se le está recuperando y esas figuras pues poco a poco están saliendo a la luz. Nos están diciendo, comprad el libro del último de los grises, nos dicen. Bueno, yo la verdad es que he tenido que seguir sacando libros, aparte del deporte, del origen del deporte femenino. También, bueno, he seguido muy vinculado entre el deporte y la historia y ahí sigo sacando alguna cosilla, novelas, Al final ensayos. te preguntaré por los demás, para que puedas comentarnos todo. Otra cosa muy, muy interesante, que además se puede ver conforme se va hojeando el libro, es la evolución de las indumentarias que tenían que llevar las mujeres, que hay cada foto de tenistas que yo no me explico cómo no se caían jugando. ¿Hay algún momento clave para estos cambios de ropa? Sí, hay un punto en el año 32 aproximadamente en el que la mujer cambia totalmente. De hecho, aparte del libro, luego saqué un par de artículos ya solo centrado en lo que era la ropa. Y fue un cambio que les permitió mejorar muchísimo Claro, es que... en todas las disciplinas. Ten en cuenta que al principio, bueno, pues la ropa era larga, incómoda. No había como ahora firmas que desarrollaban ropa para la mujer, ¿no? Entonces, llegó un punto que las deportistas, para mejorar, se empezaron a crear ellas su propia ropa. Ropa más cortita, más cómoda, más preparada para la competición. Es verdad que también se veían fotos del exterior, de Centro Europa. Es verdad que también nuestras deportistas empezaron a salir en los años 30 afuera, a competir en Francia, a competir en Alemania. Entonces, todo eso que iban viendo lo importaron y hubo un cambio radical. De hecho, la mujer en el tenis dejó de usar falda para usar pantalón. También en el balonmano, en el atletismo, las españolas empezaron a vestir muy cortito, con mallas y camiseta de tirantes. Ropa muy cómoda, pues que les permitió al final lograr unas marcas impensables un par de años atrás. En los bañadores también se ve, en los bañadores se ve un auténtico cambio. Del año 28 al año 32, las fotos marcan ese cambio brutal.
Y estabas mencionando antes, cómo, antes de que estalle la guerra civil, ¿cuál es el estado del deporte de los últimos años de la República, del deporte El femenino? año 35 y el año 36, no sé, podría decirte que estaba en un estado muy parecido al que hemos tenido en España hace 5 o 6 años. O sea, un nivel espectacular. Hablamos de deportistas españolas que competían en el extranjero, que ganaban. Teníamos a, por ejemplo, a Margot Moles, que batió el récord del mundo universitario de lanzamiento de disco. Teníamos el equipo de hockey, que te digo que fue Sí. tercero en el preolímpico. Teníamos a Carmen Soriano, que nadaba en los campeonatos de Europa y se metía en finales de los campeonatos europeos. Deportistas como Aurora Villa, que tenían mejores marcas mundiales en martillo o que tenían registros asombrosos en pruebas como 600 metros o como un salto de altura. Y ya te digo, tenemos un nivel espectacular. En el año 35 y 36 era un nivel pues muy parecido al que nos hemos encontrado hace unos años. Y claro, todo eso pues se perdió y nos ha costado muchísimo recuperarlo. Sí, ¿atribuyes a varios factores o algún factor en concreto esa pérdida que todas estas cosas hayan caído en el olvido? Ten en cuenta que después de la guerra muchos deportes no están bien vistos. El enfoque es distinto. No hay un deporte de competición como se estaba dando ya en el 35 y en el 36. Es un deporte más, vuelve otra vez a los orígenes del higienismo, de preparar a la mujer para la maternidad y costó muchísimo. Sí, salieron algunas figuras muy individuales, pero lo que es el bloque conjunto, lo que es la mujer. A nivel de competición deportiva, bajó muchísimo los registros. Y la y Bajaron la los clubes, dejaron de uh-huh. existir muchísimos clubes y eso Claro. también hizo mella. Claro. ¿Y la prensa deportiva cómo trataba en los años 20 y 30 previos también a la guerra a la mujer? Bueno, pues en los años 20, como te digo, costó mucho que la prensa se fijara en la mujer. Al principio eran críticas, estaba vista de manera, si no negativa, sí como algo anecdótico. Pero ellas no se quedaron para atrás y siguieron trabajando, siguieron haciendo lo que más les gustaba, mejorando sus registros. Y bueno, al final, con la llegada de numerosas deportistas, la creación de numerosos clubes y sobre todo la presencia de mucha gente en los estadios, hizo que la prensa, sí, de verdad se fijara en ellas, se fijara por la calidad y no por el ser hecho de ser mujer, y llegaron a tener, bueno, hablamos de que todos los periódicos a diario tenían noticias de mujeres Todos los en días. las competiciones, sí, y de hecho, periódicos tipo como El As o Crónica Estampa, que eran los más seguidos, los más leídos de la época, tenían secciones diarias dedicadas a la mujer en el deporte. Diarias. ¿Es atrevido a decir que estaba mejor antes en ese sentido? Sí, no, no, está mucho mejor. Estaba De hecho, mejor, vale. Hemos ido para atrás. en mi libro yo he podido acumular aproximadamente unas 20, 25 portadas, solo en los años 30, portadas. No hablamos ni de contraportada ni de interiores. Que hoy no pasa. Portada de As, de Marca, de tal. De la mujer deportista como figura de la portada, cosa que hoy es impensable. Bueno, estamos hablando de los años Cuesta ver 30. a una mujer y hoy lo tenemos, pero cuando yo me puse a escribir el libro y cuando salió en 2013, 2014, 2015, era imposible ver a una mujer en una portada de El Marca o de las. Y a día de hoy es cuando pasa una gesta muy importante y que no coincida con algo del Que no fútbol, coincide, correcto. evidentemente. Y si no, nos dice Enrique Quesada sobre el higienismo, dice, el doctor Eduardo Alfonso estableció en los años 20 unos concursos fisiológicos en los que no ganaba el más rápido, sino quien hacía la competición de la manera más saludable. Vaya, vaya tela, las cosas Era lo que... que le conseguimos. Y luego hubo varios gimnasios en Madrid y en Barcelona dedicados simplemente a esa mejora de la mujer en ese aspecto. Pero bueno, yo lo anoté, lo he metido de manera no anecdótica, pero sí para que la gente conozca también ese movimiento que hubo Claro, y que es estaba muy, muy muy, interesante muy claro después. de conocer, desde luego.
Sí, hay que conocer todo para valorar, sobre todo valorar lo que consiguieron ellas, o sea, salirse de lo que le estaba marcado, de lo que más o menos la sociedad demandaba, y ellas renunciaron a todo eso y fueron a la competición pura y dura, fueron a la mejora, a conquistar nuevas marcas, a batir récords y sobre todo a disfrutar y a ver el deporte como una pasión, una manera de enfocar su vida. Claro. Vamos a saltar en el tiempo. Estabas hablando de ya de la posguerra. Te quiero preguntar por la selección femenina de la Falange, que como estás hablando que el nivel baja y seguramente por esto afectó claramente. ¿Cómo lo analizas o cómo viste que era para ellas esta selección femenina? Bueno, la sección femenina también hay que enfocarla como una manera positiva. Esto hay que tenerlo también en cuenta porque dentro de lo que es el marco de la dictadura, la sección femenina fue una pequeña isla que a las mujeres que les gustaba el deporte, que querían practicar, tenían esa posibilidad. Lo triste fue que hubo otros clubes que tuvieron que desaparecer, que tenían otros ideales y que no pudieron seguir, y sobre todo en algunos deportes que no se les permitió seguir, el atletismo, por ejemplo, el fútbol, el ciclismo, costó mucho, costó casi 30 años que recuperaran. Pero es verdad que las mujeres que al final les gustaba el deporte y que les gustaba cualquier deporte, pertenecer a la sección femenina les permitió seguir compitiendo, porque siguieron desarrollándose campeonatos de España, campeonatos nacionales, locales, y en ese aspecto, sección femenina sí que les permitió, no en la misma intensidad ni en los mismos deportes, pero bueno. Ya te digo que fue lo más salvable durante la dictadura. Otra de las cosas que más me gustan del libro es cómo analizas el contexto, como la ilustración, la literatura con Rafael Alberti, cómo todo va modernizando la figura de la mujer, o la misma publicidad telefónica y radiofónica que también le dedicas un apartado. ¿Cómo es ese estudio de lo cultural? ¿De qué hilo empiezas a estirar para conectar los campos sociales y artísticos? Claro, yo lo veo desde el punto de vista de lo que te digo, de la conquista, porque al final que la mujer practicara deporte no fue más que otra, o la más de las importantes de las conquistas de la mujer. Habían ganado el derecho a voto, habían ganado el derecho a poderse separar, y el deporte, el mero hecho de poderlo practicar, de hacerlo libremente y de practicar todos los deportes que querían. Caló tanto en la sociedad que por eso quise que se reflejara esa participación de la mujer en deporte, porque había escritos, había pinturas que hablaban o que querían reflejar a la mujer deportista, muchísimos poetas. También en el campo de la publicidad se llenó, o sea, se llenó de mujeres deportistas. Era el icono. Era el reflejo, era lo que quería captar, de la sociedad. Si querías vender algo, todo pasaba por poner una imagen de una mujer deportista, porque era lo que estaba de moda, lo que pegaba, lo que se estaba asociado al cambio, a un cambio de generación, a un progreso. Y la mujer deportista participó en todos esos aspectos y quedó reflejada en toda la cultura. ¿Fue fácil encontrar anuncios o alguno que te llamara la atención especialmente? No, que me llamara la atención, no, porque la verdad es que había de todo tipo. Los había más paternalistas y los había, bueno, pues más enfocados a lo que es la mujer deportista en sí y esa búsqueda. Pero no, fue de las cosas más fáciles, porque estaban tan metidos en la sociedad, tenía tanta presencia en la prensa que fue de las cosas más fáciles de encontrar. De hecho, fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empezaba a estudiar, donde empecé a acumular cosas, fue en publicidad. Vaya. ¿Crees que es la mujer deportista la que moderniza y conquista espacios en general para la mujer o es un trabajo en ambas direcciones? Hombre, yo creo que es muy importante, es una de las mayores conquistas que se pueden hacer es a través del deporte, porque al final el deporte se visibiliza mucho, se ve, y la mujer deportista logra muchísimas cosas que a lo mejor en otros campos no se verían o no estarían
no llegarían tanto a la sociedad. Ahora mismo una mujer deportista que puede llegar a muchísima gente, los valores que puede transmitir Ya te veo, oye, por dónde va, son sí. bestiales, no llegan por otros campos, no llegan. Sigue pasando a día de hoy, de hecho, cuando las mujeres siguen, cuando si conseguimos visibilizar a las mujeres, a día de hoy más todavía, conseguiremos seguir conquistando espacios, porque espacios Claro, y luchas suyas, porque a fin de cuentas tienen más voz, que es lo que estás diciendo. lo estamos viendo en la publicidad, o sea, estamos viendo ya a muchísimas deportistas españolas que esto hace 10 años era impensable, que están haciendo campañas publicitarias, anuncios, que al final los niños y las niñas las conocen, se ven reflejados en ellos y eso es muy importante y yo creo que cuanto más visibilidad le demos, Claro. pues al final es cuando de verdad se va a conseguir, se va a lograr que le demos la importancia que merecen y que por desgracia no tienen. Claro. Y las luchas sociales igual, no es lo mismo que le diga una persona más de otro ámbito que a una deportista abandere una causa en concreto, ¿no? Sí, Está claro. correcto. ¿Analizas en la novela también? En el libro también clubs. Sí. ¿Qué importancia tuvo el Club Femenil de Sports? El Club Femenil de Sport tuvo muchísima importancia, sobre todo en Barcelona, tuvo una importancia brutal por lo que hablábamos antes, porque fueron mujeres de la burguesía las que lo crearon, pero no lo crearon para gente como ella, sino que lo crearon para la masa social, para trabajadoras. De hecho, pusieron cuotas bajísimas, hablamos de cuotas de una peseta, que era algo muy accesible. Sí. Les daban facilidades a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que no tenían estudios, les facilitaban una biblioteca, les facilitaban guardería, vestuarios con agua caliente que no existía en las casas. O sea, para ellas el deporte era una manera de pertenecer a la sociedad, de hacerse importantes, de crecer en todos los aspectos, tanto deportivos como culturales. Entonces, el femenil llegó a tener 3.000 socias, pero gracias a eso. Hablamos 3.000 socias en los años 30, una barbaridad. Estamos Claro, hablando de que la sí. población era mucho menor, mujeres que participaran en el deporte eran mucho menor, y lograr 3.000 socias supuso, pues eso, supuso visibilidad, supuso que ganaran muchas competiciones, que salieran en la prensa y que clubes del resto de España quisieran ser como ellas, quisieran Es tener esas. importante. Tuvieron instalaciones propias, eso era impensable, que un equipo únicamente compuesto por mujeres tuvieran campos de tenis, piscinas cubiertas, pistas de patinaje, o sea, algo espectacular para la época. Claro, y luego has dicho una cosa que tenían guarderías. Claro. Guardería para las madres bien, madres solteras, bien, madres trabajadoras, o sea, alucinante. O Y sea, eso. un avance de 100 años por adelantado. Sí, y tanto. Al final también tiene que. Otra mujer es la que puede entender muchas veces ese tipo de cosas, que ese otro prisma necesario para entenderse también entre ellas, ¿no? Sí, la verdad es ¿Dónde que entrenan las mujeres inicialmente? Estamos hablando en este caso del Club Femenil de Sports, pero antes de los clubs, ¿dónde son esos primeros lugares donde acuden? Normalmente a los clubes masculinos. Lo que pasa es que es verdad que cuando ya empiezan a crear los clubes propios femeninos, viene a raíz de que pues, suelen ser las últimas en elegir horario, les dejan las peores instalaciones, les dejan los peores materiales. Entonces, es a raíz de estar en contacto con los clubes masculinos y de no verse valoradas, cuando empiezan a crearse los clubes femeninos, como el Femení, el Club Femenino de Deportes en Madrid, bueno, muchísimos por el resto de España, hubo equipos femeninos propios en Galicia, en Asturias, y bueno, la verdad es que poco a poco fueron creándose esas secciones y eso es lo que también les permitió a ellas crecer y mejorar y sentirse mucho más valoradas.
Te pregunto por cómo de importante fue que las mujeres accedieran a poder ser profesoras de educación física, porque sé que también ahí es otro. Claro, al final es otro campo. Al final, si basándonos en el deporte tiene muchas salidas. La educación física está muy vinculada al deporte. Entonces, que muchísimas de las mujeres que practicaban deporte tuvieran acceso a ser profesoras en los colegios, en los institutos, en los centros privados, incluso alguna, ser entrenadora de propias compañeras una vez que se retira, era otra salida laboral, otra salida profesional. Incluso algunas deportistas llegaron a ser periodistas en los años 30, una barbaridad. Y eso, pues al final, no deja de ser que el deporte te permita tener otro trabajo, pues es una cosa maravillosa. Estoy alucinando con cómo en los años 30, en muchos aspectos, estábamos más avanzados que ahora. Sí. Porque sí, podían acceder al, que ahora pueden acceder también, pero no tienen casi espacios en el mundo del periodismo, por ejemplo, deportivo. Sí, ya te digo, hubo varias y ahí han quedado registradas y yo también quise tenerlas ahí en cuenta a la hora de publicarlo en el libro y que se supiera que esas mujeres también habían nacido en esos campos. Le das una sección, ya tiene nombre propio desde el índice, a Aurora Villa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan adelantada su tiempo? Pues porque Aurora es la mujer que representa el cambio generacional. Ese es el prototipo de mujer moderna. Es una mujer que hace de todo, que compite en todas las especialidades. De hecho, es la primera decatleta, participa en todas las especialidades deportivas. Es una mujer que accede a la universidad, hace medicina en una época en la que las mujeres era impensable que fueran a la facultad. Es una mujer muy profesional. Es una mujer que consigue todas las metas que se propone, que proviene de una familia acomodada y que renuncia a eso por amor al deporte. Digamos, es el prototipo de la mujer moderna, la mujer independiente, libre y que consigue todo a base de trabajo y de esfuerzo. La Julio Verne de las mujeres, ¿no? Una pregunta difícil, porque hay nombres como que estamos hablando antes, Lili Álvarez, que ya más o menos empieza a sonar a casi todo el mundo. ¿Qué otros nombres crees que es un crimen que no se conozcan? Aparte el de Aurora Villa, que consiguió muchísimos récords de España con muchos campeonatos y tuvo una carrera deportiva bestial, pues nombres que no pueden faltar nunca en la historia del deporte, pues por ejemplo el de las hermanas Moles, sobre todo Margot Moles, que fue aparte de ser la primera olímpica de invierno, tuvo una carrera deportiva bestial. Nos lo apuntaban por el chat hace un momento a Margot. Allí ella y su hermana. Mary Morros, una deportista catalana muy buena, también era velocista y jugadora de baloncesto. Tina Valladolid, la ciclista de la que hemos hablado antes. Hay muchos nombres que deberían de haber pasado a la historia con letras mayúsculas. Y es una Panchita Subirana, fue una tenista súper importante, mucho antes que Lili Álvarez. Y bueno, por desgracia, pues han quedado ahí un poco olvidadas y la misión de los historiadores al final es recuperarlas. Claro. Nos apuntan que aún queda un paso adelante a la hora de normalizar las entrenadoras en equipos masculinos, por ejemplo. Y bueno, pasitos vamos dando. Hay clubes, pues el Valencia, cuando lo presidió Lei Jun, le hizo caso al femenino. El Atlético de Madrid, en los últimos años, que ha puesto un valor también y cuidado su pasado. Con respecto al femenino. En París 2024 vamos a ver esa paridad por fin en los Juegos Olímpicos que parece que se va a alcanzar. Pero ¿cuál crees que es el camino que a seguir para visibilizar a las mujeres deportistas? Al final el camino es los medios de comunicación, no hay otra. Si los medios de comunicación le dan la misma voz y los mismos minutos y el mismo tiempo a la mujer y al hombre, no por ser mujer y hombre, sino por las conquistas y por los logros, que a día de hoy son mayores en el campo femenino, en las últimas Olimpiadas lo han demostrado. Entonces, si se le da la misma visibilidad, si se dan los mismos minutos, si tienen acceso a que los patrocinadores
También Claro. Es que cuenten con es la ellas. pescadilla que se muerde la cola. Claro, si tú no le estás dando minutos, si tú a una deportista que gana un oro le estás dando una pequeña, dos líneas en un periódico y 5 segundos en la televisión, cuando estás enfocando un partido de fútbol que no va a ningún lado y le estás dedicando más de 20 minutos, pues al final la gente se va a quedar con lo que ve. Lo que no ve es como si no existiera. Claro. Entonces, al final son los medios de comunicación los únicos responsables de que no haya esa paridad. Claro. Luego podremos entrar en un debate que no toca ahora sobre lo que cuando se escudan en el dinero que generan, en lo que no generan, pero estaríamos en las mismas también. Si no le das visibilidad, no van a llegar a generarlo tampoco. Sí generan, porque en el ámbito, por ejemplo, si nos vamos al tenis, si nos vamos al golf, si nos vamos a deportes en los que hay asociaciones propias femeninas que sí que tienen esas competiciones y que sí generan ese dinero y pues, generan la publicidad, el problema está en que no hay asociaciones femeninas, en que la prensa no le da el tiempo suficiente y eso es lo que impide que no lo generen. Pero no porque ellas no lo valgan ni porque la gente no lo quiera ver. Eso Claro, es, ese es el problema. eso es. Vamos a ir acabando, que te he robado ya casi una hora de tiempo, pero quiero preguntarte por la Liga Iberdrola. ¿Crees que soluciona el problema o es solo un paso y se necesitan más que estas ligas? Es un pequeño paso. No va a solucionar por la siguiente razón. Cuando hay equipos como, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona que han apostado, que han invertido y que han metido mucho dinero, al final el resto de clubes no tienen la misma capacidad, no tienen el mismo nivel y eso es lo que hace que no crezca la liga porque no hay igualdad. Yo en mi caso, por ejemplo, aquí en Salamanca lo vemos. El Perfumerías Avenida invierte muchísimo dinero. Es un club que mete mucho dinero en las jugadoras que las profesionaliza, pero claro, si el resto de la liga no tiene patrocinadores que metan ese dinero y no tienen jugadoras de ese nivel, al final equipos como el Barcelona en fútbol o como la Avenida en baloncesto se ven obligados a solo competir en Europa. Las ligas locales, las ligas nacionales carecen de ese interés porque los partidos no llegan al nivel que se demanda. Entonces, yo creo que habría que potenciar más las ligas nacionales, sobre todo el patrocinio a los equipos y una inversión ahí fuerte, pues no solo a la liga, sino al resto de clubes, bien por televisión, bien por publicidad, bien por darle en los medios de comunicación el tiempo que requiere. Pues tienes toda la razón. ¿Qué voy a decir? Jorge, si quieres decir algo sobre el libro que creas que es importante que me haya dejado, que la gente tenga que saber, adelante, es el momento. Nada, el libro de El origen del deporte femenino en España al final no deja de ser una tesis doctoral y un estudio y una historia de lo que sucedió, de lo que fue, de lo que conquistaron aquellas mujeres y sobre todo ha intentado recuperar aquel legado para que pues eso, todo el mundo lo conozca y todo el mundo sepa de dónde venimos y cuál es el origen de nuestro deporte. El origen del deporte femenino en España. Un imprescindible, ya os lo digo yo. Antes de cerrar, Jorge, coméntanos, ¿qué más podemos leer de tu puño y letra? Que me lo estabas diciendo Pues antes. mira, ahora vinculado también con el deporte, aunque es más de ficción y más novela negra, pero bueno, yo siempre juego con el deporte y siempre lo tengo presente. Acabo de escribir El último de los grises, que es una novela muy sorprendente y sobre todo una temática que yo creo que todavía no se ha dado en la literatura española. Es el secuestro de Silvia Domínguez durante la Final Four de baloncesto. Y bueno, está todo enfocado al final en las tramas de las apuestas, la corrupción deportiva y un poco Qué jugar con bueno. esa modernidad que hay ahora en las apuestas, llevándolo al terreno femenino, llevándolo al baloncesto y en este caso pues secuestrando a la capitán de la selección española de baloncesto. Ahora que llega Navidad, es perfecto. Pues nada, nos dan las gracias a vosotros por haber estado este rato con nosotros. Enrique decía, fueron 3 Olímpicas de invierno las primeras. Muchas gracias. Nos dan las gracias otra vez. Y lo dicho, muy contento de que hayas podido sacar un rato para estar aquí. A ti, Álvaro, gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. No, nos vemos. Chao. Hasta luego.